directora de plantel, Nora Uzcategui, o Nora de López, mejor dicho. He vuelto a casa. Hoy me siento en mi casa. Por eso cuando se me hacía esta invitación, no tenía que pensarlo. Y cuando la señora Cardús también el sábado pasado me llamaba a los teques para que yo les dijera a ustedes unas palabras, lo primero que pensé fue no escribir nada. Por una sencilla razón. Porque lo que voy a expresar o estoy expresando en estos momentos me sale muy de dentro. Por eso en la mañana de hoy, repito, agradezco de una manera muy expresiva a la profesora Nora, a la señora Cardús, a la comunidad de mis hermanos franciscanos, sacerdotes, con ese espíritu que debe reinar siempre en esta comunidad de San Luis, la de ese gran santo que fue San Francisco de Asís. Pero hoy quiero dirigirme a todos, pero de una manera especial a ustedes, mis alumnos, que los quiero mucho y por eso estoy aquí esta en la mañana de hoy. Siempre me he sentido joven, pero hoy me siento más joven todavía a verlos a ustedes. Y al mismo tiempo a ver cuán grande, cuán sublime es la vocación del maestro. Por eso todo lo que yo exprese aquí en mis pobres palabras, lo expreso en nombre de todos mis colegas profesores, los que aún tienen esta difícil labor y abnegada labor en nuestra institución, en la familia San Luis, y aquellos que no hemos dejado a San Luis y no los dejaremos nunca, porque les voy a comentar algo muy mío, y cuando ya se acercaba mi tiempo de irme de mi casa para estar siempre en ella y volver como estoy aquí en la mañana, Dios es testigo que yo besaba esas columnas de concreto que hoy me están mirando de nuevo, porque sabía lo que significaba para mí 20 años de existencia y lo que significa también para todos ustedes haber pasado por estos claustros, por estas aulas, por estos pasillos que encierran tantos recuerdos, las tremenduras de ustedes, las rebeldías, que eran muy diferentes, muy distintas, y que en mi criterio eran sanas rebeldías y eran unas travesuras con las que vemos ahora que realmente ustedes que eran como niños de pañales.